Reforzando el llamado a vacunarse contra la influenza y el coronavirus, el equipo de salud municipal continúa realizando sus labores en el Fortín Prat, lugar que ya se transformó en un punto neurálgico para recibir la inoculación. Hasta la fecha, cerca de 6.000 sanfelipeños no han recibido la inoculación contra la influenza, de un total objetivo de las 19.000 personas. Dato preocupante si se suma al porcentaje de rezagados que aún no reciben su vacuna contra el COVID-19 en la comuna. Un 20% para la primera dosis y un 30% para la segunda. Precisamente, y en medio del explosivo aumento de casos de coronavirus de las últimas semanas, es que la enfermera encargada del Programa Nacional de Inmunizaciones del CESFAM Segismundo Iturra, Catherine Serrano, reiteró el llamado a la comunidad sobre la importancia de realizar el proceso de vacunación. Estamos nosotros ya en el grupo más pequeño, de 20 a 21 en los Lolitos, y vamos avanzando muy bien, pero todavía queda mucho rezagado. Por lo tanto, la idea es que venga la gente antes de que comencemos el 21 con la población de 12 a 17, que suponemos que va a ser más numerosa. También quiero recordarles que lo que es el punto de influenza está lento, falta mucha gente que no se ha vacunado contra influenza, así que les hacemos el llamado para que vengan. Ya no estamos discriminando por grupo de riesgo, sino que acudan. Cualquier persona que quiera... Que quiera acudir, sí, que acuda a su vacunación contra la influenza. Y respecto a los rezagados, ¿también hay horarios especiales o también deben venir sin importar la edad? No hay horario especial para nadie. Es por orden de llegada, de acuerdo a cómo se van presentando, entre el grupo objetivo que ya está, más el grupo de rezagado. En esa línea, la profesional explicó que no basta solo con la inoculación, sino que es necesario recibir ambas dosis para así completar el esquema de vacunación, lo que se traduce en una mejor defensa para enfrentar el COVID-19. Las atenciones se desarrollan en horario continuado, de lunes a jueves, desde las 9:30 hasta las 15:30 horas, y el día viernes a partir de las 9:30 hasta las 14:30 horas.